¡Cuidado con sus cuernos! Oye, ¿sabías? No es mi primer rodeo con Thunderhoof. ¡Esa es una hielera Finkelman de 1953! El ejercicio de entrenamiento debe ser lo más realista posible, Danny Clay. ¿En serio? ¡Dale, Swipe! ¡Strongarm! ¡El simulador está fuera de control! ¿Qué? ¿Qué? Transformers, Robots in Disguise. La puntuación de Strongarm. Gracias. Eso pudo ser grave. Ni lo menciones. Digo, yo lo haré. Tal vez dos veces al día, las próximas semanas. ¿Qué pasa? ¿Decepticons? ¡Alto! ¡No ataquen! ¡Solo era un resquicio! ¡Suplicio! ¡Ejercicio! Al dron de entrenamiento se le zafó un tornillo. Se puso bzz, bzz, y Strongarm hizo y Sideswipe le voló la cabeza. Yo jamás hice Pero lo importante es que con este ejercicio ya tengo suficientes datos para completar mi Passerquat. Pues ya te habías tardado. ¿Qué es eso? Passerquat significa evaluación preliminar de habilidad, eficiencia, destreza de miembros activos calificados. ¿Has llevado nuestra puntuación? Pues sí, he registrado el desempeño de cada miembro en los entrenamientos y en las misiones reales. Y resumí los datos en un número fácil de entender. Por ejemplo, Drift tiene una puntuación de 100... ¿Cómo debe ser? De un total de 120. El Teniente Bumblebee obtuvo 106. Sideswipe, 95. Son 94 puntos más de los que saqué en cualquier prueba. ¡En la vida! Grimlock obtuvo 93. Son como... 257 puntos más de los que saqué en cualquier prueba. Y finalmente, Strongarm. Oigan, solo quiero pedir que nadie se sienta mal por no llegar a mi puntuación. Digo, viendo el tiempo que dediqué a estudiar procedimientos y tácticas, es normal que tenga la puntuación más alta. Strongarm obtuvo 89. ¿Cómo dices? ¿Podrías repetirlo? Creo que mis receptores de audio están fallando. Sí, tu promedio de habilidad y eficiencia es de 89. ¿Esto es por lo del último ejercicio? Porque eso no cuenta. El dron se descompuso. Strongarm, ningún bot está compitiendo con nadie más que consigo mismo. ¡Aunque te aplasté totalmente! ¡Woo! Está bien, Teniente. No estoy preocupada ni molesta. 89 es buena puntuación, no una gran puntuación. Significa que en los próximos resultados se sorprenderá con mi impresionante mejora. Le está quitando toda la diversión a esto. ¿Eso es todo? ¿Y nuestra puntuación? Sí. ¿No somos miembros activos calificados? Lo siento, pero son mediciones de desempeño cybertronianas. No puedo cuantificar las contribuciones humanas al equipo. ¿Qué? Hay cosas más importantes que hacer que estar jugando con números. Aún hay un peligroso Decepticon carroñero suelto. Fixit, ¿has localizado a Paralon o a Boss Strike? Negativo, señor. Tendremos que ir a la escena de cada conflicto cybertroniano o avistamiento desde que llegaron los Autobots aquí. Proyecta un mapa con las ubicaciones. ¿Podríamos dividirnos? Sí, por supuesto. Me ofrezco para investigar sola el punto más cercano y mejorar mi puntuación. Pero, sobre todo para investigar. Solo cuentan las evaluaciones comprobables, no los reportes de misiones individuales. Entonces llevaré a Fixit como observador. Ja,
No lo creo. Fixit es muy importante aquí en el centro de mando. Papá y yo lo cubriremos. Conocemos los procedimientos aquí. Sí somos miembros hábiles y eficientes, a pesar de lo que algunos crean. Ah, no me agrada. Pero lo intentaremos. Solamente en una misión. ¡Sí! ¡El Monte San Hilary! ¿No es emocionante? Estamos por entrar a la primera base Autobot que hubo en la Tierra. ¡Hay tanta historia! Parece improbable que el carroñero ataque aquí. Todo lo valioso debió esfumarse hace años. Tal vez, pero está muy lejos de las ciudades. Apuesto a que casi nadie viene a... ¡Wow! ¡No! Interesante. ¿Interesante? ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Pero, ¿por qué alguien querría vivir al lado de un volcán inactivo? ¡Cuidado! ¡Hay humanos al frente! Sin duda podrán ver que Star Visitor es un hermoso lugar para iniciar una familia y todo lo que hayan oído sobre robots alienígenas y bases volcánicas secretas. ¡No! Nos gusta considerar eso como atractivos pintorescos. Imaginen las conversaciones que habrá en las cenas con amigos en su elegante comedor. Terminemos antes de que lleguen más humanos. Interesante. ¿Otra vez? ¿Interesante bueno o interesante malo? ¿Esta es la primera base Autobot? Se oía más impresionante en las historias del teniente. Bueno, entremos a echar un vistazo. A menos que creas que debo pedir refuerzos. O tal vez crees que no debería. Casi no hay nada de equipo funcional de la antigua base. Espera. Esos túneles son nuevos. ¿Alguien estuvo cavando aquí? Cavar túneles bajo un volcán inactivo es muy peligroso. Entonces busquemos a quien estuvo cavando y detengámoslo. ¿Oyes eso? Tal vez tiene algo que ver con la construcción de afuera. No, esas frecuencias se asemejan a equipo de minería cybertroniano. Es curioso que no reconocieras eso. Ahora estás de quisquilloso. Herramientas cybertronianas. Eso indicaría que quien las usó tal vez está cerca. Quizá... ¡Ay! ¡Fix it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso se ganan por husmear en territorio de Scatterspike Alimañas Autobot! ¡Sobo! ¿Qué esperas, mini bruto? Dejamos la perforadora activa y no queremos que atraviese la montaña. No. Comienzo a pensar que esto fue mala idea, Rusty. Fixit solo proyecta mapas y contesta el radio. Sí podemos hacerlo. Tal vez. Quiero solicitar una copia de los protocolos para la evaluación de habilidades. Va de inmediato, Drift. Papá, una copia de los protocolos de evaluación de Fixit. ¡Sale! ¡Una evaluación Prost especial! ¿Quiere el combo de archivos? claro. Uy, voy a contestar. Podría ser una emergencia. Eso espero. ¿Hola? ¿Equipo vía al centro de mando? No. ¡Habla Grimlock! ¡Yo estoy llamando al centro de mando! ¡No, Grim! Este es el... ¡Ay! Espere, por favor. ¡Ups! Los protocolos. Sí, los protocolos ya van para... ¡Allá! Llamaré después. ¿Alguien tomó la matrícula de ese transporte de carga de doble remolque? No, pero debe ser muy fácil seguir sus huellas. No hay señal. No puedo pedir refuerzos desde aquí.
No vas a quitarme puntos por la emboscada ahí atrás, ¿verdad? Digo, a ti también te noquearon. Hay cosas más importantes de qué preocuparnos, como que la temperatura ha aumentado 15 grados. Creo que estamos demasiado cerca de una cámara de magma. Claro, más importante. Buen punto. Cuidado. Quien nos haya atacado podría estar en cualquier... ¿Qué? ¿Qué pasó? No pude controlar mis movimientos. ¡Fix it! La distraeré mientras buscas la perforadora. O me subiría la puntuación si... ¡Ay, olvídalo! ¡Vete ya! ¡Sautut! ¡Ve tras esa cosa! ¡Y que no toque la perforadora para nada! Dijeron por siglos que Scatter Spike jamás daría un gran golpe. Al fin encontré un equipo que sabe dónde está enterrado lo bueno. Y ninguna voz de la ley me lo va a arrebatar. ¿Qué es lo bueno? La base está vacía. No queda nada. Sé lo engañosos que son ustedes. Tal vez hay una bóveda secreta muy en lo profundo llena de tecnología. ¡Y es mía! Cadete Strongarm, me parece que la máquina perfora justo en una cámara de magma. Si hace erupción, destruirá la colonia humana cercana y amenazará a toda la región. Entonces apágala, Fixit. Y es una orden genial. Registra mis puntos por eso. Quedas arrestado por ayudar e instigar a un Decepticon. Serás puesto en inhibición y enviado a Cybertron para juicio. No, no pueden regresarme allá. ¡Jamás voy a volver! ¡Ríndete, Scatter Spike! ¡Perdiste! ¡Aún no he perdido! ¿No se activó? ¡Oh, sí! ¡Chatarra! ¡Qué diablos pasó! Una gran maniobra de defensa de tu parte. Cada púa hace algo diferente, torpe. ¿Cómo saber que te harías magnética? Ahora voy a mostrarles algo realmente fuera de este mundo. Me alegra mucho que Fixit no esté aquí. Por favor. No quiero lastimar a nadie. Deja que Scatter Spike tome lo que quiere para que los otros Minicons y yo dejemos la Tierra. ¿Otros Minicons? ¿Cuántos hay aquí? Si están en problemas... ¡Toda la montaña explotará si no apagamos esa perforadora! ¡Los controles no sirven! ¡Necesitamos algo más fuerte! ¿Qué tal esto?
Detecto una señal de radio aquí. Fix it al centro de mando. Necesitamos a todo el que esté disponible en estas coordenadas. Enterado, fix it. Los... Transportaremos. Transportaremos al equipo enseguida. Fijando las rutas, conectando los controles del portal a la consola de mando. Equipo B, prepárense para transportarse de emergencia al monte St. Hilary. ¡Listos! Activando el portal terrestre. ¿El monte, como se llame, siempre fue idéntico al depósito? Perdón, amigos, lo resolveremos en un momento. Lo prometo. Pero si dejan un adelanto ahora, pueden obtener una tarifa de otro mundo. ¿Ah? En fin, solo deben ser ruidos de construcción. Ahora, como les decía, pueden obtener... ¡Te exijo que me bajes, sucio montón de tuercas! Ya era hora. ¡Ah, no lo harás! No se preocupen, amigos. Solo es un desperfecto en uno de los exoesqueletos del equipo de construcción. Lo desactivaremos enseguida. No podemos esperarlos. Debemos pararlo nosotros. ¡Ja! Sí podemos. Es verdad. De algún modo hay que liberar la presión de la cámara de magma y lento. Solo un poco a la vez. No podemos hacerlo aquí. El piso es demasiado débil. Hay que ir a la superficie. Gran Solus Prime. Dixit, ¿me escuchas? Voy siguiendo a Scatterspike rumbo a la base Autobot. Strongarm, cómo me alegra entonarte. Expulsarte. Escucharte. Estamos atrapados en la cámara y el volcán está por explotar. Ok, dame un momento. ¡Maldición! Ok, Dixit, ¿a dónde voy? Te enviaré una serie de coordenadas. Tienes que liberar la presión de cada ubicación haciendo un pequeño agujero de al menos 4 metros. ¡4 metros! ¡Hecho! Tanto en llegar hasta ustedes. Nos alegra haber salido, ¿verdad, Sawtooth? ¿Sawtooth? Se fue. Debió encontrar otra salida. ¡Scatterspike! Supongo que perderlos bajará aún más mi puntuación. Yo digo que lo bueno que hiciste hoy supera ese pequeño revés. Resulta evidente que volvieron con las manos vacías. ¡No fue mi culpa, Claptrap! ¡Este inútil minicón de porquería! ¡Me sacó antes de que pudiera dar mi gran golpe! Descuida, amiga. Este planeta tiene tesoros más grandes, listos para quien los tome. ¿Qué pasó realmente? Un Autobot y otro Minicón cancelaron la operación. Pero nos salvaron la vida, Aerobolt. Esa tonta Decepticon casi vuela a la montaña y a nosotros. La necesitamos por más tiempo, Sawtooth. Al menos hasta dejar la Tierra. Pero el Minicón que conocí hoy, parece que él y sus amigos podrían ayudarnos. Podrían ser aliados poderosos para nosotros. No. No podemos confiar en los bots. No con quien nos persigue. Debemos confiar en alguien algún día, Aerobolt. Si realmente queremos ser libres. No sabemos cuántos sean.
ni qué tecnología puedan haber encontrado. Y sus minicons parecen tener la habilidad de controlar nuestras funciones. Pedir refuerzos fue lo correcto, Bumblebee. Llegaré lo antes que pueda. Optimus Prime, fuera. Solo queremos insistir en lo mucho que lamentamos lo del portal terrestre. Basta. No deben decir nada más al respecto. ¡Ay, gracias, Bee! ¡Eres el mejor! Porque los dos tienen prohibido tocar tecnología cybertroniana hasta que aprueben un curso de entrenamiento de Fixit. Strongarm, quiero informarte que debido a tu magnífico desempeño de hoy, subí tu evaluación 1.5 puntos. ¿De verdad? Salvarte a ti, una montaña y toda una colonia humana solo vale 1.5? Gracias, Sideswipe, pero ya lo superé. No importan los números, solo resultados. Esa es una actitud muy madura. ¡Para alguien a quien superó por 4.5! ¡Woo! Muy gracioso. Fixit, como no pudiste darte una calificación, preparé una evaluación para ti. ¿En serio? ¡Uy! ¿Cuánto obtuve? Creo que es mejor mantenerlo en secreto. No quisiera que tuvieras una crisis de confianza. ¿Ah, puedes darme una pista? ¿Es arriba de 90? ¿O arriba de 80? ¡Debe ser arriba de 70! ¡Llámame! Versión en español Latinoamérica, SDI Media México. Productores ejecutivos, Jeff Klein y Stephen Davis. Blas García, Gabriel Basulto, Miguel Ángel Leal, Connie Madera, Andrés García, Arturo Castañeda. Director de diálogos, Raúl Estrada. Traducción y adaptación, Juan Carlos Cortés. Coordinador, Hugo Caero. Versión latinoamericana, SDI Media México.